Chile, hacía mucho tiempo que no venía a Chile, a Santiago como 10 años, me parece una cosa así. He hecho muchos amigos ahí, recién estaba saludando a los chicos, los Cádiz, los jugadores. Nos han recibido, francamente, mucho mejor los chilenos a los argentinos que venimos a jugar al golf que algunas veces los argentinos a los chilenos allá. Bueno, con él nos conocimos ya desde mucho antes. Yo estuve en la casa de él, parando una vez cuando volvimos de la posada. Jugamos un torneo, estuvimos allá, estuvimos con los suegros de Felipe. La verdad que no, son encantadores todos con nosotros, lo pasamos muy bien aquella vez. Una de las principales son las universidades, pero a las universidades aquí en Sudamérica no es tan fácil llegar o implementar el golf en las universidades. A mí la que más me parece potable para que podamos traer el golf en masa otra vez a este mundo que es tan lindo y tan sano, empezar por los colegios, empezar de abajo otra vez, o sea, empezar de cero, empezar de lo que nunca se ha empezado, porque el golf, cuando yo tenía 9, 10 años, ya estaba ahí y ya era el golf, ya era un deporte de élite. Pero creo que es el momento de empezar por los colegios primero, primaria, secundaria, y armar futuros jugadores de golf. Y cuando ellos lleguen a la facultad y cuando se reciban, ya sabrán jugar golf. Eso por un lado. Tenemos el área que a nosotros nos pegó muy fuerte en Argentina, por ejemplo, que es la parte de los Cádiz. Yo fui Cádiz y todos, desde mi generación hacia atrás, todos hemos sido Cádiz. Y ellos han sido los mejores jugadores en la historia del golf argentino. Eso se perdió. O sea que los Cádiz ya empezaron a perder terreno, hubo problemas en Argentina, así que los clubes ya no tienen Cádiz. Entonces tenemos una entrada de jugadores menos. Ahora dependemos todos del golf amateur. El problema de eso es que el golf amateur tiene mucho menos tiempo para entrenar. O sea, practica los fines de semana y demás. Y después cuando los chicos se hacen grandes y se ponen scratch, recién ahí comienzan a trabajar golfísticamente, pero nosotros siendo Cádiz empezamos a los 10 años. Hay una gran diferencia. Cuando uno llega a los 18 años ya está más o menos armado. Y cuando uno es Cádiz tiene un profesor al lado que seguramente era exjugador de golf, exganador de torneos. Entonces nosotros desde los 12, 13 años ya vamos aprendiendo el arte de ganar torneos. Eso es lo que no tiene el amateur. Pero todo eso se puede ir implementando. Ahora dependemos de eso, dependemos de los colegios, dependemos de los chicos, seguir armando, y ahí van a aparecer esas grandes figuras, esos talentos que cada uno de los países necesita tener en cada uno de los deportes. Ahí es donde se los encuentra, porque ahí están los que tienen la magia para el fútbol, para el golf, para todos los deportes. Nada más que hay que sacarlos de ahí, encontrarlos y ponerlos a trabajar. Bueno, Chile me parece que está un poco más avanzado, por lo poco que yo sé, no me quiero equivocar en esto, pero por lo poco que yo veo, Chile está bastante más avanzado que Argentina en ese aspecto. Chile viene trabajando desde antes ya en este aspecto. Argentina, el golpe de no poder sacar profesionales de Cádiz fue muy fuerte, fue muy duro, era la masa principal del profesionalismo en la Argentina. Ahora todo lo demás es nuevo, que el profesional venga del mundo amateur es más o menos nuevo. Antes lo venía haciendo, pero ahora es nuevo, ahora dependemos de ello. Y entonces está un poquito trabado, pero Chile creo que está muy bien en eso. En ese sentido creo que lo está manejando muy bien y tienen chicos muy jovencitos con un futuro por delante tremendo. O sea que jugadores no le van a faltar, me imagino, en los próximos 30 o 40 años. Lo que van a ver aquí en los torneos, a diferencia de lo que se ve en televisión se ven todos los detalles. Yo se lo puedo decir porque lo veo todos los fines de semana. Pero lo que se ve aquí en el golf es otra cosa. Ver golpear la pelota a un jugador en vivo y en directo y ver volar la pelota, el contacto de la pelota, el ruido,
y la emoción de lo que genera ese golpe, en televisión no se lo ve, en televisión no se lo siente. Pero verlo aquí en vivo, así que yo los invito a que vengan aquí y que lo puedan ver en vivo al golf, es otra cosa, es totalmente diferente. Por otra parte, aquí entra por los ojos, entonces uno se queda con esa sensación de querer hacerlo, así que y también de animarse a hacerlo. Es totalmente distinto, es otra cosa. Por supuesto, y ojalá pudiese venir más veces a Chile para otras cosas, no solamente para jugar golf, porque nosotros también estamos preocupados por el tema del público que venga a los torneos y del futuro golfístico. Estamos hablando de los niños, ¿no? No se puede ver el futuro golfístico cuando no hay demasiados chicos en cada campo de golf o compitiendo. A los chicos lo que les gusta mucho es la competencia también. Esa es una rama que se puede utilizar, importante para poder involucrar a los chicos, para que los chicos se entusiasmen a jugar. Y por qué no competencias internacionales también, ¿no?